Buenas tardes a todos y vamos entonces a estar compartiendo con ustedes, basado en la experiencia que tuvimos en la Universidad de Puerto Rico entonces, algunos datos de lo que hicimos integrando la tecnología del Power BI en la institución. Un breve resumen que quiero compartir con ustedes. Datos en resumen que quiero compartir con ustedes es que mi bachillerato de UPR Ponce, maestría de la Universidad Internacional de Florida en Miami y el doctorado es de la Ana G. Méndez en Jurado. Todo es el sistema de información computadorizado, o sea que mi background es más de ciencias en computadoras. Luego de eso realicé una certificación de educador virtual, adiestrador de educadores virtuales, y tengo tres certificados graduados en lo que es el área de seguridad, lo que es Digital Forensics, auditoría y seguridad en bases de datos. Ahora mismo, como directora de la Oficina de Planificación y Estudios Institucionales en la Universidad de Puerto Rico en Ponce, sin embargo, también soy profesora del Departamento de Ciencias en Computadoras. Con este pequeño perfil, quiero dar inicio a lo que fue la experiencia que tuve trabajando con el proyecto del Power BI en la institución. Y mi objetivo en esta presentación es presentarles lo que se hizo para estimular entonces el interés en otras instituciones educativas en integrar la tecnología del Power BI en sus respectivas áreas. Comenzamos con una pregunta inicial de qué es un dashboard, porque durante toda mi presentación estaré hablando de los dashboards o tableros que utilizamos. Pues no es otra cosa que una manera de yo presentar los datos de manera visual. Es una herramienta que me permite a mí presentar datos numéricos en una manera visual y fácil de utilizar. El programa que estoy utilizando para crear esos tableros es Power BI, aunque no es el único programa que existe. Yo puedo crear dashboards en otros software. Pero en este momento Power BI es el líder en herramientas de negocio, de inteligencia de negocios. Por eso entonces está tomando un auge importante, pero no solamente en la industria de los negocios, sino que también lo podemos aplicar en otras áreas, como en este caso, en educación. Hay diferentes versiones y licencias disponibles de Power BI, pero todo lo que yo voy a estar hablando durante mi presentación está basada en la versión que es gratuita. O sea, no pensemos que yo tuve que incurrir en algún costo para poder hacer lo que estoy haciendo en la institución. Luego de que se hizo este proyecto en las diferentes fases, sí la institución invirtió en lo que es la licencia PRO, pero básicamente todo lo que les voy a estar compartiendo lo puede hacer un usuario con la versión gratuita. Acceso a los dashboards va a ser una de las partes fundamentales de este programa, porque cualquier usuario que tenga acceso a internet va a poder tener acceso a los dashboards que nosotros hemos trabajado, computadora, laptop, celular. Siempre que tengas acceso a internet vas a poder acceder, ver los datos e incluso interactuar con ellos. Esta línea de tiempo la presenté en el panel en la mañana y quiero simplemente un breve resumen. Nos trabajaron los dashboards de manera individual o independiente. No fui yo sola quien trabajó los dashboards, aunque yo sí trabajé el diseño de ese dashboard en el programa de Power BI. Eso no lo es todo. Tiene que venir un proceso de que alguien me dé los datos que yo voy a estar presentando en esa visualización. Un proceso de que alguien me valide que esos datos son los correctos. Yo no me conozco cuántos estudiantes hay en los programas, cuáles son las tasas de retención o de graduación. Yo no saco esos cálculos, por lo tanto, yo utilizo datos que son provistos por las diferentes oficinas, departamentos o decanatos. Claro está, son datos según se reportan a AIFES, que es la agencia federal que tiene pues, los datos oficiales. Una vez se proveen esos datos, se prepara un diseño de lo que es el dashboard. Y luego entonces se comparte con los respectivos decanos para su visto bueno y aprobación, cambios, mejoras, comentarios, sugerencias que ellos tengan. Pasa entonces en este caso a la rectora y ahí se da el visto bueno final para que salgan publicados en la página a la comunidad en general. Así que hay todo un proceso que se lleva a cabo antes de que esos datos estén disponibles para el uso de las personas.
Cuatro usos que voy a estar presentando durante esta ponencia serían datos institucionales, el proceso de presentar resultados de investigaciones y resultados del avalúo del aprendizaje estudiantil. Hay otros dashboards que se hicieron con otro propósito, pero quiero señalar que estos no son los únicos usos que se le puede dar al programa de Power BI. La estamos presentando los que, en el caso de UPR Ponce, se han utilizado, pero Power BI puede hacer mucho más que lo que estén presentando. En términos generales, nosotros hicimos datos institucionales, para eso fue el primer propósito con el cual se comenzó a trabajar con Power BI. Hasta el momento, en ese momento que me dan esa tarea, a inicios del 2021, en enero, todos los datos institucionales se reportaban o divulgaban en la página de la Oficina de Planificación mediante datos en un documento de PDF, y aquí encuentras la tabla que te presenta los datos de matrícula, otro documento PDF para los datos de tal cosa, y cada documento es un documento estático, donde los números están ahí, cada año hay que estar cambiándole, quitándole el quinto año hacia atrás, añadiéndole uno nuevo, sacando cómputos y volviendo a compartir esos datos. Cuando algún programa o oficina solicitaba datos de 10 años, de 15 años, por algún proyecto, investigación o propuesta, entonces teníamos que ir a la base de datos más hacia atrás. Y entonces nos dieron la encomienda de realizar unos datos estadísticos, presentarlos de una manera más user-friendly, más visual, específicamente con el programa de Power BI. Comenzamos a trabajar con el diseño de los tableros y los agrupamos en diversas categorías. Aquí yo tengo las categorías, las ocho categorías que se encuentran, si ustedes acceden a la página de la institución, tienen esas ocho categorías y tenemos diversos tableros basados en lo que son datos de matrícula, cuántos estudiantes hay en cada uno de los programas a nivel institucional, cuántos son full-time, part-time, etc. Tenemos también datos de estudiantes de nuevo ingreso, lo que conocemos como las cohortes de cada uno de los programas. ¿Cuál es el perfil de estos estudiantes de nuevo ingreso? Lo que son las tasas de retención y graduación, que son datos tan importantes para muchas cosas, muchas tomas de decisiones a veces y muchos informes, estudios, investigaciones, propuestas, ¿verdad? Dependen de esos datos que se incluyen en esas tasas de retención y graduación. Tenemos también perfil de empleados, grados conferidos, cuántos de esos grados obtuvieron algún tipo de distinciones, modalidad de los cursos, cursos presenciales, híbridos, cursos en línea, si recibieron ayuda económica. En esa sección de ayuda económica se trabajó un dashboard para diferenciar lo que fueron las ayudas que siempre los estudiantes reciben o acostumbran recibir y aquellas que fueron por la pandemia. Se crearon dos dashboards diferentes para evitar el que pudiera ver de momento, mira, ese año todos los estudiantes recibieron algún tipo de ayuda económica y crea una falsa visión de los estudiantes que por costumbre utilizan este tipo de ayuda. Y otro tipo de tableros que estaban en la otra categoría de otros. A nivel del decanato, en el decanato de asuntos académicos se trabajaron los diseños de tableros de cursos y secciones, que más adelante les voy a enseñar unos ejemplos. Esos cursos por modalidad de enseñanza, cuántos profesores están enseñando cursos online, cuántos están enseñando cursos presenciales, todo eso se incluye en los dashboards. La matrícula por departamentos y programas. Tenemos entonces en el decanato de estudiantes el total de admisiones, cuántos estudiantes solicitaron a un programa, cuántos fueron admitidos a ese programa y finalmente cuántos se matricularon en ese mismo programa. Tiene un perfil de esos estudiantes de nuevo ingreso, que vienen de AI. ¿Cuántos fueron los grados otorgados? Hay otro dashboard de estudiantes que están en probatoria, o los que se dieron de baja, o los que se dieron baja parcial y baja total. Y los de ayudas económicas. En el caso del decanato de administración, tenemos el perfil de lo que es personal docente, y estamos en proceso de terminar el dashboard del perfil de personal no docente. Y esto en términos de los estudios, los rangos que tienen, entre otros. Vamos a presentar mañana esto ya. El segundo uso que le dimos a Power BI, y este uno era muy útil, fue el de la investigación. En el 2020 fue una corte bastante
peculiar, como todos saben, son estudiantes que ingresan en agosto en medio de la pandemia, o sea, que solicitan ingreso a la universidad de manera virtual durante este periodo de COVID, ingresan a unos cursos que ni son presenciales, pero tampoco fueron diseñados para ofrecerse correctamente, ¿verdad? 100% en línea. Y teníamos profesores que están tratando de hacer lo más posible para que esos cursos se puedan completar y todo lo demás. Así que a mí me pidieron que hiciera una investigación y que le diera seguimiento a esa cohorte, específicamente a los estudiantes no requeridos, a los estudiantes que se nos fueron de la institución. Y evaluamos ciertas variables, ciertas características que tenían esos estudiantes. Y en vez de yo crear un informe de 20 o 30 páginas discutiendo las variables de lo que había encontrado por cada programa, etcétera, etcétera, los resultados que yo encontré los pasamos, los pasé a un dashboard. Y entonces yo presento un perfil institucional de ese grupo de estudiantes no retenidos en la, de la Corte 2020 en un documento PDF de 2 páginas. Donde hablo de metodología, hablo lo que se hizo, hablo la muestra y presento un overview bien general de los hallazgos. Pero les indico que para ver un análisis detallado de un programa en particular, por ejemplo, los directores de un departamento quieren saber cómo estuvieron o cómo salieron sus estudiantes, pues les puse el enlace para que ellos fueran al dashboard y utilizando los filtros que el dashboard provee, pueden entonces ir y ver, mira, yo quiero ver estos estudiantes y hacer un análisis específico de ese mismo. Así que yo hice una investigación con un documento de resultados de 2 páginas, en vez de tener, ¿verdad?, 20 páginas o 30 páginas, que alguien que lo recibe simplemente dice, no tengo tiempo para leerme todo eso. En el caso de los egresados, también fue un estudio de la oficina, se estudiaron las clases graduandas en el 2017, 2018 y 2019, en un formulario que se le envía cada cierto tiempo a las clases graduandas para verificar si están trabajando, si sus trabajos son en el campo que estudiaron o si continuaron estudios graduados, cómo les va, cuán útil fue el conocimiento que obtuvieron en la universidad para ejercer, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para tener un perfil de ese proceso de inserción al campo laboral. Igualmente, aunque en ese estudio yo había preparado un informe extenso de muchas páginas con un análisis de cada programa como se ha integrado, se trabajó también un dashboard en el cual se puede entonces manipular y ver ciertos grupos con las características específicas del que estoy leyendo esa investigación. Te voy a presentar un ejemplo de este dashboard ya mismo. Así que para las investigaciones pasamos de tener un informe de resultados en un documento de PDF estático a un documento interactivo, donde quien está leyendo esos resultados no simplemente se queda con la duda si yo hubiera hecho el análisis solamente con esta variable o si no hubiera incluido este grupo, ¿cómo hubieran sido los resultados? Pues ahora el usuario, esa persona, ese lector, puede ir y verificar las variables que están disponibles para realizar esos análisis. El tercer uso que nosotros le dimos fue el avalúo del aprendizaje estudiantil. En la universidad nosotros tenemos varios comités que trabajan cada uno el avalúo del aprendizaje estudiantil, pero específicamente este avalúo yo no lo preparé a nivel institucional, sino más bien a nivel departamental. En la universidad yo estoy a cargo del proceso de acreditación del programa de ciencias en computadoras, de ese departamento. Y para la agencia que nos acredita, que es AVE, yo tengo que estar reportando cómo han salido mis estudiantes, cuál ha sido el proceso de avalúo durante cada uno de los ciclos que corresponden al avalúo de ese proceso, los objetivos, etc. ¿En qué curso se hizo avalúo? ¿Cuáles fueron los resultados? Y más allá de yo volver otra vez a un documento donde yo tengo que redactar todos los outcomes, cómo salieron cada uno, lo trabajamos en un dashboard para esa agencia de acreditación, que pues, por cierto, nos visita este año. Entonces, sí, con eso en mente fue que lo preparé y ya está. Y de hecho, entonces, otros departamentos ya están diciendo, ok, pero ¿cuándo viene el departamento? Así que, este, pero...
Entonces, en resumen, aunque sí trabajamos con otros tipos de dashboards en general, nosotros utilizamos en la institución ese software, lo que es Power BI, para recopilar, administrar, analizar y poder hacer comparaciones de datos. Y más allá de que dependas de la oficina de planificación para hacer ese análisis o para obtener esos datos, o para yo decir cómo compara este año con este año, o los últimos 5 o los últimos 10 años, yo te proveo simplemente una forma fácil de utilizar para que tú puedas ver esas diferencias en la visualización. Las ventajas para una universidad, una escuela, ¿verdad? Instituciones educativas son variadas. Podemos tomar decisiones con datos informados, pero también con datos que son validados. O sea, yo puedo ver el historial de las tasas de retención o de los estudiantes de nuevo ingreso y puedo ver que hay un programa que tal vez ya no está teniendo la misma demanda que antes o viceversa. Podemos tomar tantas decisiones basadas en esos datos. En el caso de Avalúo, hay uno que esté saliendo bajito y siempre está saliendo bajito. Lo puedo visualizar de la misma manera. O puedo visualizar y comparar los datos de un departamento y otro departamento en particular, etcétera. Datos de diferentes áreas operacionales, como les mencioné, tengo datos de decanato de académicos, decanato de estudiantes, decanato de administración, y podemos entonces integrar y tener una mejor visión de lo que es la universidad. Le añade valor a las acreditaciones. Recientemente tuvimos un comité evaluador en noviembre para el Departamento de Administración de Empresas y para el Departamento de Sistemas de Oficina. Y cuando tuvieron la reunión conmigo como directora de planificación, señalaron lo bueno y lo útil que fueron los dashboards que se le habían compartido para ellos mirar y obtener datos de diferentes áreas de esos programas que ellos estaban evaluando. Comparación de los datos según las necesidades del usuario. Como le dije, los filtros que tiene el usuario permiten que yo vea lo que yo quiero ver. Puedo tener una visión general de la universidad, pero si solamente quiero mirar mi departamento, mi programa, o X, o los bachilleratos, o los grados asociados, lo podemos hacer. Los datos son interactivos, tenemos filtros, los voy a enseñar ya un minuto. Se divulgan y se comparten fácilmente con un enlace. Yo les puedo compartir el enlace a las personas que lo necesiten, lo puedo publicar en la página, simplemente van a tener acceso, no a los datos que están alimentando, sino al dashboard como tal. Así que lo que haga el usuario con esos dashboards, la interacción, el quitar, poner, añadir, no afecta para nada la data que está leyendo. ¿Okay? Y vamos a tener una diversidad de visualizaciones. Veo los datos en una gráfica de Pie, pero a la misma vez en una de barrita, o a la misma vez lo veo en una tabla, y puedo entonces ver la misma data, pero de diferente manera. Ahora les voy a presentar algunos ejemplos que no vimos en el panel. Esto, por ejemplo, sería el dashboard de las tasas de retención y graduación. No es el más reciente, simplemente es para que vean cómo se ve uno de los dashboards, donde tenemos entonces a mano izquierda lo que son las tasas de retención, los últimos 5 años, aparecen por cohortes aquí, aparece un promedio, aparece una visualización donde presenta el valor más pequeño en esos 5 años, la tasa más alta, el promedio. A la derecha lo mismo, pero con las tasas de graduación. Y esto es a nivel institucional, pero hay otro dashboard que establece lo mismo, pero a nivel de programa conducente a grado. Yo puedo seleccionar el programa. Otro dashboard que tenemos sería este histórico, la data histórica de lo mismo, tasas de retención y de graduación de la institución a través de todos los años que yo tengo guardados al inicio de año. Y yo voy a poder ver cómo ha ido fluctuando. Y tal vez yo puedo hacer señalamiento en algún año en particular. Por ejemplo, en el año del COVID tuvimos la tasa más baja. Pues mira, sí, hace sentido, etcétera. Claro está que no me va a proveer la interpretación de, ok, a qué se debe, pero sí me va a señalar, ¿verdad? Mira, de momento aquí hubo algo pasó. Vamos a entonces a estudiar este año particular, etc. Otro ejemplo es el del perfil del docente, como les mencionaba. Aquí tenemos los filtros, lo que llamamos los filtros, que el usuario que está accediendo a esos dashboards va a poder, obviamente esto es una imagen, pero va a seleccionar ahí. Y yo quiero ver los de este año. Yo quiero ver los de este año, los de este departamento, los que son femeninos, o solamente los que son masculinos.
Muchas veces nos piden datos para propósitos de propuestas y entonces necesito los facultativos de este departamento o de este otro, los de STEM. Y entonces no había un informe que tuviera específicamente esos departamentos que yo necesitaba. Así que aquí yo puedo ir seleccionando y según yo voy escogiendo los filtros, todas estas gráficas se van actualizando. Igualmente, si yo le selecciono aquí en una de las gráficas y la gráfica es la masculina, todo lo demás se actualiza a lo que yo selecciono. Y esa es parte de la interacción que permite esas visualizaciones que puedo ver. Este es el de los grados otorgados, igualmente año académico, cuántos estudiantes obtuvieron el grado, se graduaron de ese programa particular, si el programa pertenece a algún departamento, si es asociado, si es bachillerato, si obtuvieron alguna de las distinciones, como les mencioné, sumaculados, matriculados, titulados, cuántos recibieron honores, cuántos fueron en general, y lo presento tanto en número, lo presento en gráfica de círculo, lo presento en gráfica de barra. Básicamente es una data que yo puedo ir presentando de diversa manera y nadie necesita una leyenda muy detallada porque a simple vista yo puedo visualizar, ¿verdad?, y entender qué es lo que estoy presentando. En el caso de este dashboard, presenta lo que es la asociación estudiantiles, que para propósitos de la agencia de acreditación también provee información de cómo están los estudiantes integrándose a otras actividades extracurriculares, como lo es el caso de las asociaciones estudiantiles. Y tenemos entonces pues, cuántos estudiantes estaban como miembros de la directiva, cuántos habían como miembros en general, cuántos consejeros, que son las facultades, los que son consejeros. Y lo voy presentando por diversos años académicos. En este dashboard estoy presentando el resultado de la investigación que les mencioné de la cohorte 2020, los estudiantes no retenidos de esa cohorte. Y aquí tenemos entonces varios filtros, o sea, variables por las cuales yo puedo seleccionar alguna en particular para hacer algún tipo de análisis, año académico, género, etc. Nosotros identificamos cuántos créditos había aprobado el primer semestre, cuántos el segundo semestre, cuánto fue su promedio el primer semestre, cuál fue su promedio el segundo semestre, pero también incluimos cuáles fueron sus resultados en el College Board, o sea, antes de ingresar a la universidad, las razones por las que se dieron de baja, si habían estado en suspensión académica, etc. Y esta fue la manera en la que yo presenté la investigación. No hice un documento escribiendo, se obtuvo el promedio, 18, la edad promedio era 18, no lo estoy redactando en texto. Estoy presentando una forma visual y una parte, ¿verdad?, más resumida. Este fue el estudio de los graduandos, el perfil. Claro está, yo digo este fue, pero este es uno de los dashboards que se creó con el estudio, pero tenían otras partes de otras preguntas. Aquí entonces, el empleo en el cual obtuvo su primer trabajo, estaban o no relacionados con su campo de estudio, con su disciplina, cuán satisfechos ellos terminaron con el programa del cual se graduaron, cuán satisfechos terminaron con la universidad como tal, en sus estudios, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de que se le hizo seguimiento una vez ya había pasado un año de que se habían graduado. Así que de un documento tan extenso que tal vez alguien no va a querer leer para verificar cuál es el perfil de esos egresados, lo presentamos en un dashboard y la ventaja es que ahora ya el dashboard está creado, próximamente yo vuelvo a enviar el mismo formulario, recopilo los datos en ese formulario y lo que voy a hacer es añadir los datos a este dashboard. Simplemente el resultado está, tan pronto yo cierre el formulario, paso los datos y los datos están ahí. Tanto para agencias de acreditación como para los programas, evaluación, etcétera, es muy útil. Este sería el ejemplo del dashboard de avalúo de aprendizaje, donde voy a tener entonces los años en los cuales se ha hecho avalúo, los outcomes que se están haciendo avalúo, cuál era el performance indicator, qué es lo que se esperaba, cuáles fueron los resultados, y cuántos cursos se realizó avalúo, cuál fue la muestra, etcétera, etcétera. Como se fijan, cuando hablamos de aquí de un dashboard, siempre Power BI me presenta si ese dashboard tiene
otra hoja de información. Lo que les estoy presentando es como que una de ellas, pero casi siempre hay dos o tres bandas. En resumen, lo que quiero señalar, y aquí pues sí tengo que mencionar, ¿verdad?, que no todo es color de rosa. Power BI es excelente y tiene mucho potencial, pero sí hay que señalar que necesitamos tener cierto conocimiento, no es algo que se hace por instinto, y yo por instinto saqué y me salieron esas gráficas tan visualmente bonitas y, ¿verdad?, tan ordenadas. Vamos a ver coordinadas con lo que yo quiero y era lo que yo esperaba, sino que tenemos un conocimiento que debemos identificar. Si lo tengo yo, que voy a trabajar con el software, y si no lo tengo yo, entonces ¿quién lo tiene? ¿O cómo yo me puedo adiestrar? ¿Dónde yo puedo conseguir esas destrezas del programa o destrezas técnicas? Porque en mi caso, cuando a mí me asignan la tarea, como les había mencionado brevemente durante el panel, a mí me asignaron la tarea de realizar estos dashboards. Y no era como que si tú quieres, lo puedes hacer y para cuando tú tengas tiempo, lo vas aprendiendo y lo entregas. Fue una asignación sistémica, vino de presidencia de UPR y a todas las unidades se nos pidió que la oficina de planificación se hiciera esta tarde para cierta fecha y ustedes tenían que hacer X cantidad de datos. ¿Qué pasa? Estábamos todos en pandemia, todos estábamos trabajando de manera virtual. En ese caso, mi equipo de colaboradores en la oficina son secretarias. La de los datos estadísticos estaba en otras funciones en este momento. Y entonces me veo a la tarea de que si ninguna de las secretarias lo hace porque no tiene el conocimiento o no está en sus tareas, etcétera, pues al final, si yo no lo hago, la oficina no cumple. Si la oficina no cumple, ¿quién no cumple? La Universidad de Puerto Rico en Ponce. Y pues nadie quiere tener, ¿verdad?, esa mala representación ante una institución pública donde queremos mejorar, ¿verdad?, los procesos y todo lo demás. Así que con mi background en el área de tecnología, se facilitó el proceso de aprender a usar el programa de Power BI. A la vez que lo empecé a utilizar, quedé encantada con lo que podía hacer con el programa. Y entonces no cumplí solamente con lo que pidieron, sino que poco a poco fui añadiendo cada vez otro tipo de datos, como lo fueron para las investigaciones, el avalúo, etc. Pero sí es importante saber que no podemos asignarle esa tarea a una persona y simplemente dejarlo por su cuenta, que esa persona trabaje con lo que es el programa y al final le da el resultado. Hay que darle el apoyo, hay que darle, ¿verdad?, el adiestramiento en este caso. En conclusión, para terminar, Power BI es una tecnología que tiene grandes oportunidades para instituciones educativas. Incluso se puede integrar en el currículo para estudiantes que están en el área de programación y ciencias en computadora, porque es un programa que permite integrarse al desarrollo de páginas web, al desarrollo de aplicaciones, y también es un programa que se puede integrar en los currículos de administración de empresas, porque hoy en día todas las empresas manejan datos y yo quiero visualizar esos datos de una manera que sea user-friendly, fácil para esas personas que están viendo esos datos y que yo pueda interactuar con ellos, es un plus. Así que es una herramienta útil también a nivel de institución de educación superior para la toma de decisiones. Como les mencioné, los datos, una vez están publicados ahí, son datos validados, son datos oficiales, son los datos que se reportan a IPEX. Y eso hace que si yo voy a tomar una decisión con esos datos, estoy en la decisión correcta. No estoy mirando datos que simplemente me están diciendo de manera oral. Y es una tecnología innovadora para compartir resultados de las investigaciones, como les dije. Si yo voy a presentar los resultados de mi investigación, mi trabajo en gráfica, en PowerPoint, y las coloco ahí, pero el día de mi presentación me hacen preguntas, pero ¿no consideraste solamente a este grupo? ¿O cómo comparas este grupo con este otro? En tu presentación uno se queda, pues no lo hice, pues tal vez lo puedo hacer más adelante, versus yo tener esos datos ya en un dashboard, presentarlos directamente y contestar la pregunta al momento. Pues mira, vamos ahí, vamos a hacer los datos, o te doy el enlace y haces el análisis a ver qué sale. Así que es una forma innovadora en ese sentido. Al final, mi información de contacto, y con mucho gusto, si tienen alguna duda o pregunta, me pueden dejar saber.
Muchas gracias, doctora López. Hay preguntas, una sección de preguntas y respuestas. Yo también, pero vamos a ver. Doctora, mi respeto para usted en eso. Cuando usted habla del perfil del estudiante, yo creo que está el perfil del estudiante, más o menos que si yo soy una persona externa, ¿qué datos más o menos yo tengo de ese estudiante? Por ¿pueblo, edad? Por ejemplo, en el caso del perfil del estudiante, dos cositas. Tengo el que ya está hecho, donde se habla de lo que es el día de género, tal vez, el programa en que se matricularon. Y datos básicamente que provienen de su solicitud de ingreso a la institución, pero estamos en el proceso de desarrollar el perfil del estudiante en el sentido de datos que ellos nos proveen en un estudio que hace la oficina anualmente. Nosotros hacemos todos los años el perfil de los estudiantes de nuevo ingreso y son preguntas que se le hacen al estudiante. Desde, ¿en qué área te gustaría que la universidad te ayude? ¿Cómo te gustaría que la universidad te ayude en inglés, arte, español, inglés, de comunicación? De diferentes áreas. Se le pregunta a ese estudiante sus primeras 3 semanas de clase, se le asigna. Y estamos desarrollando entonces ahora un dashboard para entonces todos esos datos de lo que los estudiantes nos dicen tan pronto comienzan sus estudios para que sea un buen momento de toma de decisiones y decir, mira, la mayoría necesita ayuda en tal área. O la mayoría vino aquí por tales y tales cosas, tiene tales y tales expectativas, pues entonces atacar por ahí a esos estudiantes y ayudar así para que la retención. ¿Cómo ustedes obtuvieron los datos de los estudiantes que ya se habían graduado? De los egresados. Ajá. Se creó un formulario, en este caso era un formulario de Google Forms, y se estuvo contactando por varias maneras. Se envió por correo electrónico institucional. Algunos, los que eran más recientes, lo contestaban y los que todavía tenían un vínculo con la institución. Yo, que era la que estaba a cargo del estudio, le pedí a los directores de los departamentos y a la facultad que me ayudaran en eso, porque muchos profesores crean lazos y contacto con los estudiantes y el estudiante que recibe un email de la institución tal vez no lo va a ver, no lo va a ver, no me conecto a ese email ya, pero si recibo un mensaje de texto del profesor o un mensaje privado, lo vamos a hacer. Así que, por ejemplo, yo me encargué de contactar a los estudiantes de ciencias en computador y yo los tenía por WhatsApp, o los tenía por mensaje de texto, o los tenía por Facebook, o los tenía por LinkedIn, y la mayoría me contestaba esos mensajes personalizados. Sí, profesora, se lo lleno, ya está. Así que mi tasa de respuesta a nivel de departamento fue representativa. Tenemos una participación casi de un 80% de esas clases graduandas. Tal vez de sus otros departamentos donde no hicieron ese tracking del estudiante más cercano y pues tenemos menos participación. Pero sí tuve personal de apoyo, las secretarias les pedí que hicieran lo mismo, enviaran mensajes, llamadas, algunos les contestaban, algunos no, algunos les decían lo van a llenar y lo llenaban. Así que el contacto fue correo electrónico, llamadas telefónicas a los teléfonos institucionales que estaban en el sistema, a veces ya esos teléfonos no estaban disponibles, y en algunos casos, profesores que nos ayudaron a contactar a estudiantes. La logística del programa corre más o menos como corre Microsoft Access. Por ejemplo, si yo tengo una información, yo soy decano de tal departamento, y usted me está pidiendo la información, mira, yo la tengo en una tabla de Excel. Y ahí asumo la compatibilidad de Microsoft. Sí, Power BI permite varios tipos de bases de datos. Excel es una de las bases de datos de las que puede leer, también SQL para otros programas. Lo que sí es que no es una tabla que ya yo tenga trabajada y simplemente la subí y Power BI me la va a aceptar. Hay unos requisitos, no puedo tener imágenes en esas bases de datos, así como que sueltas por ahí, formato, es puro texto, datos numéricos. Dato que no es numérico, siempre y cuando no sean ensayos y oraciones y párrafos, porque Power BI no analiza, o sea, todo un ensayo lo va a ver diferente a otro, pues no tiene sentido. Pero si tú pones los pueblos, si te los va a agrupar, y todos los que escribieron Caguas de la misma manera, te los va a agrupar. El que escribió Caguas y le puso 2 S, pues te lo va a poner como si fuera otro pueblo, porque Power BI pues tiene esa limitación. Pero básicamente, una tabla de Excel bien trabajada, depurada, por así decirlo, pues sí la va a leer y va a poder. Y lo último, me corresponde entonces a la institución, porque entiendo que como es un complemento de Microsoft,
para evitar esto de los hackers y demás, la seguridad es lo que la universidad corra con su sistema de sistema de información. Sí, básicamente yo puedo tener el Power BI para yo trabajar el diseño de un tablero, lo hago de manera local en Power BI Desktop. Si yo quiero entonces que estén públicos esos datos para otras personas, ya lo tengo que subir a la nube, en este caso es SharePoint. Okay. Y obviamente, pues depende de la institución, los accesos, okay, a quién yo le voy a dar acceso a esos datos en SharePoint. Pero yo sí puedo trabajar los datos y un compañero que esté en otro país, en otro estado, va a poder actualizar esos datos, que es entonces una fuente de colaboración de, en programas. Bueno, es que ahora primero que todo, felicidades por esa gran labor. Yo soy directora de evaluación en este recinto y también tuve la encomienda, en este caso, de emigrar mi dashboard que se hacía en estático totalmente a Power BI desde el 2020. Pero si no hemos llegado, y es la pregunta que tengo, a cómo crear entonces que sea interactivo a ese nivel. Yo básicamente ya tengo migrado el 100% de mis dashboards, así mismo en todas esas partes institucionales, de programa y de curso, pero las gráficas son pues como que aisladas, ¿no? No están todas juntas en el mismo tablero, y entonces yo quisiera llegar hasta allá, sobre todo para honrar la cantidad de gráficas que hoy estoy alimentando, posiblemente todas pueden estar en un mismo tablero, ahora yo viendo ese tablero. Sí, claro está. Eso conlleva un poquito de análisis desde la fase 1 del diseño de la tabla, porque en mi caso, yo no quería tener duplicidad de datos. Mi background es de IT, mi background es de crear un sistema de aplicación, una base de datos, y yo no voy a tener el nombre del programa en esta tabla, y el nombre del programa en esta otra, y el nombre del programa en esta otra. Si no lo tengo, y entonces las tablas no se comunican entre ellas, pues o tengo que añadirle todos los campos a todas las tablas, lo que va a crear, lo que ya les dije, pero en mi caso, desde un inicio, yo solamente creé una tabla para los departamentos, y aquí está la lista, y eso es lo único que tiene esa tabla. Tengo otra tabla para los programas académicos, y esa está atada a los departamentos. Este y este programa son de este departamento. Y hay otra tabla, y así yo voy creando esos enlaces, esas conexiones, para que en un tablero todos esos dashboards no salen necesariamente de una tabla de Excel. Yo puedo tener tres o cuatro tablas, pero están integradas mediante campos que tienen en común. Ahí te puede ayudar un poco personal de IT. Okay. Sí, o personal, o alguna persona que tenga conocimiento que sea de una base de datos. Innovadores, o sea, nuestra oficina fue que dijo, eso está ahí, qué cool. Y lo emigramos por voluntad propia, no fue como ustedes que tuvieron esa orden de que lo tenían que hacer. Nosotros dijimos, esto está mejor que lo que tenemos ahora, y lo hicimos. Y hoy por hoy es lo que está funcionando para la agencia acreditadora, todo esto. Pero hay estudios, como por ejemplo esos estudios de egresado, que yo tengo datos generales, pero también puedo filtrar por programa, por escuela, por todo, y en vez de tenerlos separados, puedo hacer un tablero para el que quiera buscar su escuela. Pero ahora mismo yo tengo gráficas de Power BI, pero por escuela. Entonces, esos que son así grandes, sí me gustaría hacerlos entonces así. La recomendación sería no quitar o dañar lo que ya tú tienes que está funcionando, sino más bien comenzar una tabla nueva de datos y empezar a incluirle esas conexiones con estas otras tablas, para que cuando tú haces un tablero, tú puedas decirle, en este tablero yo voy a usar cuatro tablas y estas son. Pero si no se conecta, el tablero nunca va a... Okay. Te va a presentar datos, pero totalmente equivocado. O sea, te va a presentar datos que no se conectan, y si tú no puedes identificar eso, piensa que está bien, pero no está. Así que sería como que esa mi recomendación, dejar lo que ya está como y jugar está, aparte y empezar a ir tratando de unir lo que yo quiero ver. Sí. Okay. Ya que ejemplo, a esta tabla, dale que se ubique con esta dato y ahí está con sí, esta para por ejemplo,
Y yo, el tablero que les presenté de retención y graduación, yo tengo una tabla que me presenta las tasas de retención solamente por cada programa académico. Otra tabla del CEL que presenta las tasas de graduación por cada programa académico. Cuando yo creé el dashboard, yo traje mi tabla de programas, mi tabla de departamentos para saber a qué departamento le pertenece y mis dos tablas de retención y de graduación. Todas están unidas. Todas están en la misma base de datos que alimenta el PowerPoint. Exactamente, todas están en el mismo data source que alimenta el PowerPoint. Pues no sería donde. Después que hay un campo en común y hay una parte en Power BI que te presenta los datos crudos de Excel y hay otra que te presenta la unión entre las tablas. Doctor, me voy a hacer un poquito de. Un poquito más de juego. Sí, bueno, voy a hacer un poquito del escenario administrativo. En una investigación cuantitativa, esto sería un éxito. Porque, ¿verdad? Nosotros, esto, siempre se lo dirige, es PSS y tal, 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 y esto sería un palo. Esto, y la data que provee, el análisis de los datos en una investigación cuantitativa, sería. Y Power BI te permite presentar, o sea, si yo lo que quiero presentar es el total, pues le digo el total. Pero si lo que quiero presentar es el promedio, pues yo le selecciono, mira, no solo el promedio. O quiero la suma, y tiene otra serie de ecuaciones matemáticas. Si me contesta que no a esta pregunta, le invito a que lo considere. Le invito a que lo considere. ¿Te ofrece adiestramiento sobre esto? Pues, llegué a un sexto. Yo llegué a compartir mi conocimiento y la que sacó los datos por la primera, todo el mundo le encanta, me pidieron hacer algunos adiestramientos, llegué a hacer los adiestramientos, pero quedaron ahí. Yo no puedo decir que hay otra persona que haya recibido y haya trabajado los dashboards. Por alguna razón, ¿verdad? Cuando ponen el adiestramiento, o porque se les hace difícil, o porque no tienen el tiempo, o por lo que sea. Y ya en ese sentido, pues, ya cuando me dijeron, sí, pues, da otro adiestramiento a nivel de la universidad, pues dije, sí, pues, cuando haya una persona que tenga un proyecto en particular asignado, yo le doy un one-to-one, porque hacer un adiestramiento así, porque sí, es bastante trabajoso, y al final, sí, lo que es, queda en motivación, chévere, sí, qué perfecto, ya, no voy a hacer nada, no voy a tocar el programa para nada. Pues a veces uno dice, pues mira, es una pérdida de tiempo, sacar 2, 3 horas, 4 horas que la llegué a sacar para ilustrar algún empleado y que al final trabajaste, lo miraste, ay, no he tenido tiempo, ay, no, ay, pero cuando den un taller me avisan. Pero ¿cómo que me avisan? Si ya te di un taller de 4 horas, Así que lo podemos considerar cualquier cosita así de mi conversación de contacto. Pero sí tengo en agenda en la universidad montar el curso para los estudiantes de mi bachillerato de sistema de información y lo pienso montar en modalidad online para que se quede con la a través de la división de educación continua y pueda estar, ¿verdad? Eso estaría con la división continua bueno, para trabajar esta capacitación en, sí. Yo aprendí así ahí en realidad yo aprendí tomando una capacitación online que encontré y que tengo que hacer esto de un texto. Entonces, pero hay otras cosas que pues tenía que aprender en el laboramiento previo. Pero mi conocimiento técnico pues me ayudaba a ok, eso es lo que debería. Sí. Pero qué bueno. Excelente, sí. No tenemos preguntas en el chat. ¿Hay alguna otra pregunta en el salón? Algo que yo quería traer, y verdad, primero quiero felicitarte por todo este trabajo. Wow. Está maravilloso. Y algo que quizá, algo positivo de todo ese proyecto que yo siempre he visto en la utilización de datos, es la transparencia de la información a nivel institucional. Así que por eso yo creo que tienes ahí un montón de puntos y qué bueno que te estés moviendo y estés provocando esos procesos a nivel institucional. Yo creo que es bien valioso. Así que felicidades. Sí, definitivamente que uno decir, no, pues yo te voy a crear esta gráfica y aquí está.
para una agencia de acreditación o para mí de ser o el que sea, pues, pero ¿de dónde salen los datos? Déjame ir a corroborar, déjame hablar con la persona que provee los datos. Versus tenerlos ya en la página institucional, que están datos ahí públicos, y que tú los puedes verificar. Y otro comentario que tengo es que sería chévere a futuro, porque como he visto todo lo que has hecho y que te estás pagando y que está bien chévere, que revises a ver si pudieras conectar el banco de datos institucional con un Power BI, porque yo sé que esa conexión, ese link se puede hacer, y de esa manera quizás puedes bajar un poco la carga de tener que estar migrando datos de forma estática, de forma periódica a tu banco. El único comentario de eso es que sería lo ideal, pero en la UPR todavía tenemos el sistema SIP utilizando Power. Y entonces, pues, esa integración es un poco más difícil que fuera un programa que se está moviendo y próximamente lo tendremos, pero sí, definitivamente sería un poco.